Adler no dejó muchos datos sobre Sebat y Duma, pero yo sé un par de cosas sobre Avalon. Es una zona de recreo para ricos. El crimen organizado domina la ciudad. Todos intentan librarse de alguien. Cuando eligen un objetivo, contratan a alguien como Sebat. Antes era de la Hermandad, una de las grandes facciones de Avalon. Ahora va por libre. Sebat dijo que Adler la contrató para seguir a Pantheon. Así que esta noche vas a colaborar con ella. Queremos saber hasta dónde nos lleva. Puede que se anime a ayudarnos. Tú le harás un favor, pero ten muchísimo cuidado. La confianza hay que ganársela. Se llama Yannick, un broker de la Hermandad. Esta noche estará en su yate. Pantheon va a llamarle. Estaremos escuchando. Cuando termine la llamada, mata a Yannick. Así haremos salir al objetivo que busco. Pero vayamos por partes. Veamos cómo te las gastas, Case. Ve al campanario. Con sigilo o a tiros me da igual, pero llega. Buena puntería. Puedes meterte al agua. Así sortearás a algunos guardias. Cuando oigamos la llamada de Yannick y tengamos una pista de Pantheon para Adler, se van a enterar los de la Hermandad. Se lo tienen merecido. Yo lo sé mejor que nadie. Trabajaba para ellos. Evitaba las fiestas de Yannick cuando estaba en la Hermandad. Aunque son útiles para aprender a pasar desapercibida. Si eres una mujer y Yannick se fija en ti, te espera una larga noche. Así que abreviemos la suya. Las ventanas están abiertas. Intenta trepar a la primera planta. La entrada al campanario es la puerta cerrada del primer piso. Pantheon llamará a Yannick en cualquier momento. Esta mañana escondí un fusil en lo alto del campanario. Recuerda, Case, no dispares hasta que hayamos escuchado la llamada.
Tenemos que confirmar cualquier relación con Panción. Yannick está cerca de la sombrilla, cubierta superior, babor, rodeado de chicas. Ya tengo tu anticipo. Mis chicos siguen contándolo. Está todo. Recuerda, este trato es algo puntual. No quiero inmiscuirme en los chanchullos de la CIA. O Panción. Lo enviarás esta noche, ¿entendido? Eso no es lo que acordamos. Esta noche, Yannick, no me la juegues. Así que Panción y la CIA guardan alguna relación. Tenemos lo que necesitábamos. Dispara. Guts tenía razón. Tu puntería es infalible. Yannick solo ha sido la primera ficha de dominó. Tenemos más trabajo esta noche. Vuelve a la cabina telefónica. Iré a recogerte en una furgoneta blanca. Vienen guardias. Ya sabrán lo de Yannick. ¡Que no escapen! ¡Que no pase de los cantos! Vamos, Case. Baja eso. Ese de ahí es Gabriel. Es de fiar. Hay una reunión de emergencia en el Chateau de la Odlin. Tres líderes de la hermandad irán para limar asperezas con Panción. Quiero que me paguen, así que aguaremos esa fiesta. ¡Al Chateau de la Odlin! ¡Vamos! La hermandad clausurará el restaurante y se reunirán en una sala segura del primer piso. La puerta solo se puede abrir desde dentro. Tú me ayudarás a abrirla. Quedan unos minutos para llegar. Me da tiempo a cambiarme. Ya estoy. Guardia de la hermandad. Quiero ver a estos cabrones muertos. Panción es la guinda del pastel. Me bajo aquí. Ve a la antesala de la sala segura del primer piso. Saltará una alarma. No importa. La hermandad no te conoce. Lo mejor será que te rindas y sigas el juego. Cuando estés dentro, espera a mi señal. Está reunida con Panción ahora mismo. Entra y encuentra la sala segura. De todos los capullos de la hermandad que se reúnen esta noche, ese ID es el peor.
Si no podemos cargárnoslo, no me uniré a vuestro clubecito. Mierda de vino. ¿Quién me mandaba a tomarme otra? ¿Podré? Suelta el arma y pon las manos en el cristal. ¿Pensabas que podrías entrar a hurtadillas? Suelta el arma. Despejado. No te muevas, Case. No digas nada, tranquilo. Espera a mi señal, no antes. El calendario ha cambiado. Quiero que el envío salga esta noche. Los de la CIA sois todos iguales. Y aquí otro. Buscando problemas. ¿Qué está pasando ahí? Un visitante. Se ha metido en la boca del lobo. Solito. Sin invitación. Quizá trabaje para el rival. O quizá Pantheon intente meternos presión. Hemos venido a verte, Sadie. La verdad se sabrá... tarde o temprano. Muéstrame a tu visitante. Venga. Bueno, estás muy lejos de casa. Este hombre es muy peligroso. Hay que matarlo cuando... A Minares. ¡Vamos, vamos! Esos cabrones llevan blindaje corporal. Ah!
infierno, Sadie. Listo. Has cumplido con tu parte con creces, Case. Y Adler tenía razón. Quizá Pantheon sea cosa de la CIA. Esperemos que no tenga razón en lo del arma misteriosa. Quizás sea hora de que me lleves a ese refugio que tenéis. He hablado con Case. Sebati Dumas se unirá a nosotros en la torre. Van dos de dos. Yo vuelvo de Múnich con Felix Neumann. Neumann es un ejecutor brutal de la Stasi y genio de la tecnología. Le dio muchos dolores de cabeza a la CIA. Hasta que mandó al cuerno a la Stasi y desertó a Alemania Occidental. Neumann dice que ha dejado atrás la violencia. Ya ni siquiera va armado. Pero no podía dejar pasar una oportunidad tan buena de volver a joder a la CIA. Y esa oportunidad será muy pronto. Va a intentar colarse en la red de Langley y averiguar dónde tienen a Russell Adler. No acabo de acostumbrarme a Seth, pero oye, al menos no nos ha matado. Neumann lleva liado toda la noche y ha conseguido algo. Vamos. Venga, Neumann. Comparte. Por favor, llamadme Félix. Somos amigos. Sí, claro. Russell Adler está en la ubicación encubierta de Washington, D.C. La subterránea, que está operativa desde hace 3 años. ¿Ubicación encubierta? Y tengo los planos. Está justo debajo de Capitol Station, supongo que ya lo sabíais. Ya veo. Pues tiene una pequeña ala de máxima seguridad. Ahí es donde lo tienen retenido. Hace falta un plan. ¿Te apuntas? De lo contrario, no estaría aquí. Me vale. Neumann, Félix, debo entrar en esa ubicación. Aún sigo buscando puntos vulnerables. Muy bien. Avísame cuando tengas algo. Case. La hermandad me acogió de niña. Una huérfana en las calles de Marruecos. Se convirtieron en mi familia y me mostraron en qué me convertiría. Un arma. Me gustaba protegerlos, matar por ellos. Hasta que un día me traicionaron y me fui. Alguien murió por mi culpa, sin merecerlo. No quiero decir nada más al respecto. Claro.